Hola, ¿qué tal universitarios? ¿Cómo están? Yo soy Fabián Martínez de este canal de Calímaco Digital. Bienvenidos a este nuevo video y hoy lo que quiero hablar es acerca del bot de Sci-Hub. He visto algunos videos en YouTube que hablan acerca de cómo descargarse artículos científicos por medio de Telegram. Voy a buscar algún artículo al azar. No he hecho todavía la prueba porque, como vimos en el video pasado que se los dejo por aquí, hay algunos problemas que están surgiendo con Sci-Hub y las restricciones que están poniendo las editoriales. Entonces, vamos a ver. Tengo aquí la página de Science Direct, de Springer, uno de Taylor & Francis, una base de datos que es la de PubMed. De estos cuatro artículos, ¿cuál podemos abrir con el bot y cuál no? No he hecho la prueba, voy a hacer la prueba aquí completamente real. Tampoco nada asegura que yo ya haya hecho la prueba anteriormente, pero confiad en mí, lo único que necesitan es irse a Telegram. De esta manera lo buscan así, Telegram, y se van a Telegram Web. Les va a pedir solamente un código QR, que deben de tener la aplicación también instalada en su celular, tal como se hace con WhatsApp Web. Es la misma historia. Y en la parte de encima tienen que buscar Sci-Hub y aparece este resultado que se llama bot. Simplemente le clicamos ahí y se nos va a agregar aquí en nuestra lista de contactos. Vamos a hacer la prueba con el primer artículo. Yo busqué la palabra ébola y fui al primer artículo que me apareció. Este es el DOI, el cual yo tengo que copiar ahí. En este caso me llevó a la página de la academia que publicó el artículo. Vamos a copiarlo, le voy a dar control C y me lo voy a llevar aquí a Telegram. Lo voy a pegar y lo voy a enviar. No se tiene que hacer más nada, es solamente esto. Vamos a ver qué es lo que me apareció. Y me apareció un error al cargar el artículo. O sea, entonces esto ya es diferente a no se ha encontrado el artículo. Vamos a intentarlo una otra vez de una manera diferente. Voy a copiar el DOI, pero no voy a copiar el .org, sino solamente a partir de los números. Vamos a pegarlo y vamos a ver qué nos sale. Vamos a enviarlo y nos sale error al descargar el artículo. Entonces, este primer artículo no ha funcionado. Vamos a ir con el siguiente. Aquí tenemos un artículo de Springer. Podemos ver que las opciones de acceso es comprarlo por 42 euros o comprar, tener una suscripción a toda la revista por 118 euros. Vamos a buscar el DOI, que es lo que más me interesa. Escribo, pongo control F y escribo DOI. Me está mandando a los DOI de las referencias del artículo. Esos no me interesan, a menos de que quieras tener acceso a alguna de estas referencias. Le voy a dar Enter, Enter, Enter para que se vaya. Y aquí es donde yo quiero llegar. Esta es la forma en que supuestamente se debe de citar el artículo. Y aquí me aparece el DOI. Voy a copiar nuevamente el HTTPS junto y vamos a ver qué nos sale. Vamos a pegarlo y le vamos a dar en enviar. Ok, el bot me ha dicho que en este caso no tiene acceso al artículo en la base de datos. 2 de 4 no he podido tener acceso por medio del bot. Vamos a seguir experimentando con el siguiente. En este caso es de Taylor & Francis y, como podemos ver por aquí, si yo quiero tener acceso al artículo, tengo varias opciones. En este caso son 79 euros. Voy a escribir DOI. Y aquí me está apareciendo el enlace al artículo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar el enlace y lo voy a pegar por aquí. Vamos a ver si en este caso nos puede descargar el artículo o no. O el bot simplemente ya no funciona o algo está funcionando mal con Sci-Hub. Vamos a ver. ¡Wow! En este caso sí tiene el artículo. I have this article. Y me lo está mandando por aquí. Solamente le tenemos que dar clic aquí en descargar. Y nos abre completamente el artículo. ¡Wow! Tenemos acceso al artículo. ¡Qué increíble! Y creo que era de los más caros. Y este sí que tuvo acceso. Sci-Hub está increíble. Puedes tener... Aquí están las 8 páginas del artículo. Está completitito. Desde la portada hasta las referencias de... Debe de ser, sí, aquí está todo. En este caso es del 2005. El otro que no pude acceder es del 2021. Y el otro que no pude acceder también es del 2021. Por lo que puede haber
y es una clara relación entre los artículos que se están publicando a partir del 2020-2021. Sci-Hub no los está encontrando en la base de datos. Vamos a ver el siguiente artículo que encontré en la base de datos de PubMed. Vamos a ver si ese se puede tener acceso. En este caso es del 2017. Voy a irme al DOI para que me redireccione a la página o me redireccione a la misma base de datos. Aquí estoy en la página del artículo. Voy a copiarlo y me lo voy a llevar nuevamente aquí al Telegram. Vamos a pegarlo y a ver si tenemos suerte y encontramos el artículo. I have this article. Sí, tenemos acceso al artículo. Wow. Otra vez está aquí descargando. Le damos en guardar. Lo abrimos y aquí está. Está completamente abierto el artículo. 32 páginas. Está enterito. Desde la portada hasta las referencias. ¿Qué podemos ver de este ejercicio? Los artículos del 2017 y solamente los dos del 2021 no pudo tener acceso, por lo que hay alguna dificultad en encontrar artículos de este año. Déjame aquí abajo tus dudas si eres investigador universitario y te interesan temas de búsqueda de información académica, plagio, citación, APA, redacción académica, ética académica, todo lo que tenga que ver con el mundo académico, con el mundo de la universidad. Suscríbete a este canal porque te va a ser de mucha utilidad y espero que nos veamos en un próximo video.